Aunque en febrero del 2019 se anunció para la entidad la creación de 6 universidades Benito Juárez García, el avance de la construcción de estas se encuentra un 40% y los estudiantes recibieron clases al principio en sedes alternas y la pandemia los obligó a las clases en línea. José Antonio Aguilar Castillejos, delegado en Chiapas de los Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, calculó que a finales de este 2020 todas las instalaciones quedarían al 100%. Sin embargo, no es así. Algunos planteles iniciaron su semestre en sitios ajenos a la construcción de los inmuebles. Aunque no tienen clases presenciales, los alumnos de las sedes alternas y las ya construidas cuentan con una beca de 2.400 pesos mensuales que obedece al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Para algunos, el proyecto de las Universidades del Bienestar Benito Juárez no es más que una ocurrencia meramente electorera. Fue una ocurrencia nada más, que es una propuesta más bien para reclutar electores que para realmente resarcir los derechos a la educación superior que tienen los jóvenes. Y te lo digo por qué, porque ni tiene edificios, ni tiene modelo educativo. Piensa Obrador que una universidad es nada más construir 4 paredes, y no es así. El Ejecutivo Federal anunció desde campaña algo que era justo para los jóvenes, la creación de universidades en aquellos estados con mayor pobreza y marginación. Nos imaginamos universidades con un número considerable de facultades. En Chiapas existen 6 universidades Benito Juárez. Las especialidades están solo una por cada plantel educativo y según fueron elegidas conforme a las características de cada región. En estos planteles tan solo se ofrece una carrera profesional para el caso de Venustiano Carranza, la carrera de Medicina Integral, Palenque, Patrimonio Histórico y Biocultural, entre otras. Ante el panorama, nos dimos a la tarea de buscar a José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, para entrevistarle. Sin embargo, la respuesta por parte de su asistente personal es que el servidor público federal tiene su agenda saturada. Obrador dice que crea Universidad del Bienestar, pero la universidad se caracteriza por un sinfín de facultades, por un abanico de especialidades, y estas universidades nada más abre una especialidad en cada una de ellas. Yo le veo un fracaso, pero más que un fracaso le veo una propuesta que tiene tintes electoreros. Más bien deberían llamarse universidades de Morena que universidades para el bienestar. Cabe hacer mención que en junio del 2020 anunciaron la creación de 14 planteles educativos más en Las Margaritas, Salto de Agua, Teopisca, Ocotepec y Pantepec, con licenciaturas de enfermería y obstetricia, medicina veterinaria y zootecnia, medicina integral y salud comunitaria, y las ingenierías en acuacultura, piscicultura y agroforestal. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.